decir qué hicieron con los regalos? Fuimos a un barrio y los regalamos. ¡Ay, la porcelana limosh! ¡El cristal checoslovaco, mamá! Agustina, por favor, ¿me dejas a mí? Por favor. No entiendo por qué se comportan así. Les juro que por más que lo pienso, no encuentro una explicación a todo esto. ¿Qué pasa? Mira qué coincidencia. Nosotros tampoco entendemos por qué no hace esto. ¿De qué estás hablando, Tomás? Ay. ¿Te parece bien separar a dos amigos como nosotros? Y quitarnos a Flor, que es la única que en toda esta casa nos quiere de verdad. Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde están los regalos? Sí, los regalamos. Los llevamos a una calle y los regalamos. Dios mío, padre. Aquí va a quedar la escoba. Ya. A ver, ya, aprovechando que están todos acá, quiero hablar con ustedes. Lo que pasa es que durante este rato estuve pensando y me di cuenta de algo muy importante. Me di cuenta que... A ver, quiero que comprendan que... Les quiero pedir perdón. ¿Qué? ¿Qué, Fed? ¿Qué? ¿Te sentís bien? ¿O te volviste loco? No, Martín. Yo nunca estuve más cuerdo en mi vida. Miren, yo les prometí al papá que los iba a cuidar, que me iba a ocupar de que no les faltara nada y por eso... Les di la mejor casa, el mejor colegio y... Pero me olvidé de darle lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Demostrarle cuánto los quiero. Y lo importante que son para mí, todos. Y cada uno de ustedes, niños. Ay. Miren, y también entiendo que... Que solo un dolor muy grande por dentro puede causar algo como esto. Entonces yo... Les pido perdón. Ay, sí. Hermano. Ay, nosotros también te queremos. Qué bonito, padre. Entregarle todos los regalos a los pobres. Qué hijito más bello. Son los milagros que produce la gracia de Dios. Los quiero mucho. ¿Ah? A todos. Nosotros también. Ya, ¿saben qué más? Basta de tanto besito, amor, y ya. Ando a buscar a Flor, po. ¡De ninguna manera! Federico, y piensa muy bien lo que vas a hacer, porque esta vez es ella... Estos tipos están todos locos, Nacho. Sabes que no van a parar hasta que uno se muera, compadre. No, yo quiero la revancha. No voy a dejar que ese simio se ría de mí, ¿ok? Estás loco, compadre. Tenemos que ir. Alejandro Linares. ¿Cómo estaría? Esta es la peor, Ya. No está mal, podría haber sido peor. Seguí peleando. ¿Tienes agallas? Eso es lo único que me queda. Agallas. Está bien. Pero para la próxima tienes que pelear con uno de tu tamaño. Yo podría conseguirte uno. No, es que yo creo que no va a haber una próxima porque nosotros no queremos problemas, vamos. Está bien. Si no quieren problemas, tu amigo tiene razón. No. Yo quiero problemas. ¿Qué tengo que hacer? Vamos, mi amor. Diles que no piensas traer a la coliflor de vuelta a esta casa. Diles. Sí, Agustina tiene razón. Lo que hizo Florencia fue... ¡Terrible! ¡Imperdonable! Sí. Bueno, tampoco podemos negar que esa chiquitita trajo la alegría a esta casa. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Te volviste loca? ¡Pero mira! ¡Estos fríos! ¡Mira que alén! ¡Míralo a ella! ¡Mamá! ¿Podemos conversar un minutito a solas? Sí. Sí, bueno, Fede, de ti depende que el solcito vuelva a entrar nuevamente aquí. Así. Fuerza, que juntos podemos. O sea, que más bien que todas las ganas han estado mejor que la otra. ¿Por qué? O sea, tú te vayas a ir a Brasil con el amor así, con tu Raúl, y yo... Yo me quedo sin el amor de mi vida, ¿cachai? Mi amor, Bata no viene con nosotros. ¿Acaso ya lo hablaron? ¡Ay, Sofi! Córtala con esa cuestión, ¿no? Está en monotemática. Si el Bata no lo sacamos de aquí ni con grúa, ¿cierto? Ah, no sé yo. Hay que ver eso, Oye, Titi, yo a ti te quería felicitar porque encuentro maravilloso que la estés jugando así por Raúl. Me encanta. Gracias. Sí. Gracias, linda. Y tú, cuéntame, ¿cómo estás tú? Ay, acá, pues, acá con casa nueva, con pega nueva. Pero bien, lo único que me pasa es que echo mucho de menos a los chiquillos. Ay,
Pero yo no entiendo por qué no las vas a ver. El Fritz and Water no puede prohibirte ver a tus amigos. Sí, sí puede. Y ¿sí? lo hace, sí. Pero es que conmigo no va a poder. No, 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 no. Así no, bien, bien, no, no, no vaya bien, a bien, bien. ¡Perdón, perdón! ¡Alegría, alegría! ¡Aquí no ha pasado nada! ¿Cómo que alegría? Mira lo que hiciste, Flor. ¡Trina, por favor! ¡Date cuenta! No quiero que la coliflor vuelva a poner un pie en esta casa. Pero no te das cuenta, estúpida, que si esa coliflor sale de esta casa, va a ir a buscar a su padre y junto con su padre va a encontrar nuestra herencia. Me importa un cuesco. A mí con la herencia de Federico me basta y me sobra. ¡Ay, claro! ¡Qué estupenda hija que crié! ¡Egoísta! ¿No piensas en tu mamita? Que algún día, no sé, en 50 o 70 años más, voy a ser una ancianita y voy a necesitar de tu ayuda. Y tampoco piensas en la discapacidad de tu hermana. ¡No! Y lo único que pienso es que la coliflor desaparezca para siempre. Y esta es la oportunidad que tengo para vivir en paz. Y tú no me la vas a arruinar. ¡Pero nada! ¡Pero nada! Y es mejor que hagas lo que te digo, porque si no le voy a contar a toda la familia que la gorda impresentable, esa es tu hermana. Y después te voy a echar de esta casa por loca, por mala y por retorcida. ¿Te queda claro? Clarísimo. Florencia no va a vivir más en esta casa. ¿Qué? No va a vivir más en esta casa, pero voy a autorizar a que venga un par de horas al día. ¡No te lo permito! A mentir, a desprestigiar al prójimo. Eso es un pecado, ¿no, padre? Sí, ya, es pecado mentir. Niña, niña, basta, basta, niña, por favor. Yo veo las cosas. Su difunto marido estaría orgulloso de ver cómo se defiende a la hija ilegítima que tuvo con otra mujer. ¿Cómo sabe usted eso, padre? Secreto de confesión, hija. Eso se lo tiene que haber dicho alguien. Apuesto que fue la descerebrada de los hombres. ¡Mamá! ¿Y qué quiere decir bajo el petróleo? ¡Ya! 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 ¡Es ordinaria! ¡Es una pésima influencia para estos niños! ¡Federico, la Agustina tiene razón! ¡Míralo, míralo! ¡Están convirtiendo en unos salvajes! ¡Ya no respetan ni siquiera a las mujeres embarazadas! Sí, 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 sí. Malala, tiene razón, tiene razón. Mira. Florencia hizo muchas buenas cosas en esta casa, pero ya está decidido. No vuelve a vivir acá. Punto. No, no, sí. Sí. Nada. No lo está pensando bien. Ya, 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 ya. Y cambien esa carita. Miren, sí, las empleadas son como los perritos. Cuando se van o se mueren, uno los echa mucho de menos. Pero después llega otra y uno se encariña igual. Ya, anda despacio y concéntrate. No queremos que se caiga nada, ¿no es cierto? No, sí. Ya. ¿Quién se van a servir las chiquillas? Ay, gracias por lo de chiquillas. Dos cortaditos, señorita. Dos cortaditos, inmediatamente. Dos cortaditos, por favor. Y rico, porque son qué linda. Mira, lo importante es que se esmera tanto para aprender este trabajo. Sí. Oye, a propósito de trabajo, ¿qué hace con la peluquería? Salón. Mira, lo he pensado. Y quiero vender el salón para dejarle esa platita al Bata para que inicie cualquier negocio. Pero por otro lado, me da terror perder mi salón si es que a Raúl no le va bien en Brasil y quedarme sin nada. Hola, Titina. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¡Ay, los tortulitos! Me encanta, me encanta. Así que pidan lo que quieran porque va a correr por cuenta de la casa. ¿Perdón? ¿Qué corre por cuenta de quién, Flor? O sea, cuenta mía. Tú anótamelo y me lo descuentas al final de mes. ¡Ay, este es mi teléfono! ¿A dónde está? Yo, aquí. Gracias. Aló, mamá, ¿qué pasó? Ay, lamentablemente, mi amor, tengo que darte una muy mala noticia. Flor no es tu hermana. ¿What? ¿Pero por qué no? ¿Cómo? Ay, cariñito, sí sé cómo te sientes, mi amor. Porque a mí también, también me hubiera encantado que ella perteneciera a nuestra familia. ¿Sofi? ¿Qué te pasa? Ay, Flor, es que la vida es tan cruel. O sea, yo pensaba que tú eres mi hermana y resulta que... Ay, Flor. ¿Qué tú, qué tú creíste? ¿Qué? Que yo te quiero como una hermana. Ay, que eres preciosa. Mira,
para llorar uno puede inventar cualquier justificación. Además que yo también te quiero como una hermana de sangre de vena. Para variar, esa yegua indigna tratando mal a la única que vale la pena en esa familia. No, es que tengo que meterme, mi amor. Permiso. A ver, Sofi, linda, a ver. Cuéntale a la Titi, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo la yegua de tu madre para cortarle las cuerdas vocales? Titi, por favor, tú no. Menos tú ahora que te vayas a Brasil y dejas ya tu pobre pollito sin su nido. Ay, Sofi, Sofi, pollito, pollito, el bata no es tan pollito. Ay, bueno, bueno, es... pollito. Oye, a propósito, ¿dónde está Damiancito? Si esas dos brujas no se hubieran metido, a Fe lo teníamos listo. Shh, yo estoy tratando de hacer poderes mentales para que todo se solucione. Ay, Tomás, déjate hinchar con eso. Oye, ¿sabes? Esto es serio. ¡Déjenme lesear! Tenemos que hacer un plan para que Flor vuelva. Esto no se puede quedar así. ¡Sí, sí, sí! Sí, Claudio. Sí, termina tu consulta y te vas directo para allá, por favor. No. Federico no se puede enterar. Sí, caballero. Sí, muchísimas gracias. Yo espero que me mande el informe. Sí, hasta luego. Gracias. Nada, era este hombre que estaba mandando el papel del medio ambiente. La nueva planta de producción dice que está todo en regla. Ah, qué bueno. Perfecto. Qué silencioso está la casa. ¿Quién? ¿Estás vigilándome a ver si me demoré mucho? Nico, no quiero pelear, ¿ok? Ah, no. ¡Qué milagro, Federico! A ver, Nicolás, por favor, tranquilo. ¿Ya compraste? A ver, ¿compraste música? No. Esto es un demo de Flor y su banda, pero... Pero ¿sabes qué? Te lo regalo, porque gracias a ti ya no hay banda. Buenos días. Adelante. Federico. Hola, ¿qué tal? ¿Llegó un buen momento? ¿Sí? Permiso. ¿Qué pasa? Perdóname, ¿eh? Pero es que necesitaba verte. Ay, ¿por qué? Bueno, tú sabes por qué. Yo te echo de menos. Te volviste loco, Pedrito. Estoy al borde del altar y tú me sales con esto. ¿Qué quieres de mí? Bueno, tú sabes perfectamente lo que yo quiero. Yo quiero que nosotros estemos, pero no un rato. Quiero que estemos quiero que estemos juntos, ¿me entiendes? Sí, 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 pero ahora no porque nos pueden ver, ¿ya? Yo te aviso cuando pueda. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿20 horas más? ¿En 10 años más? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo te voy a mirar? No, mi amor, va a ser mucho más luego de lo que tú crees. Sí. Pero mientras tanto, seamos discretos, ¿ya? Eso. Oye, a propósito de... ¿Aló? Aló, Agustina. Hola. Oye, ¿cómo te estáis preparando para ser la futura señora Fritzenwalden? ¿Qué quieres? Dime, por favor, ¿qué es lo que quieres? Bueno, básicamente, los niños están mal. Yo estoy mal, siento que las cosas pueden explotar en cualquier momento acá en la casa y... Imagínese usted que agarraron los regalos del matrimonio y... los regalaron en la calle, el primero que se cruzaba. ¡Ay! Pero miren quién está aquí. Hola. Rosenbaum. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto de verte! No me digas, ¿te enteraste de que esta familia estaba al borde del colapso nervioso y no viniste a salvar? Bueno, no, supe que Florencia no trabaja más acá y vine a evaluar las consecuencias. Ay, viendo tanto tema en el mundo, tenemos que terminar hablando de la ordinarita. En esta casa cuando se va una nana es como si se hubiera muerto el papa. Creo que para los niños no va a ser tan tremendo como parece. Van a hacer el duelo por la ida de la niñera y después van a seguir con sus vidas. Así se habla, caramba. Por Dios, que tiene las cosas claras, Rosenbaum. Me encanta la gente así, me encanta. Mira, oye, chico, otro regalo. ¡Ay! ¿Qué es, qué tal? Muchas felicidades en esta nueva etapa de tu vida. ¿Agustina? ¿Quién es Lorenzo?
¿Quién es Lorenzo? Es un... Lorenzo es uno de los chiquillos pobres del hogar. ¡Pero qué amoroso! Pero si no tienen plata, ¿cómo? ¡Qué lindo! Deben haberlo reunido la plata entre todos y te mandó con tarjetita. ¡Qué amor! Sí, qué, qué bonito. ¿Sabes qué? No, porque mira, es un dibujo que me hicieron. ¡Qué amor! Me dibujaron a mí. A ver, a ver, ¿qué será, Gugu? Bueno, doctor, disculpe la interrupción. Asiento, por favor. No te preocupes. Bueno, doctor, dígame, ¿qué puedo hacer? Extirpar el problema de raíz, borrar el recuerdo de Florencia. Nadie debe verla ni hablar con ella bajo ninguna circunstancia. O sea que aquí no corre la plata. Exacto. Aquí nada de apuestas. No se cobra por entrar, no se paga por pelear. Todos los que vienen hasta aquí lo hacen por voluntad propia. Lo hacen porque tienen un exceso de estrés que liberar. Ah, entonces toda la gente que viene acá adentro lo hacen para desahogarse. Exacto. Ah, o sea que... aquí no entran las minas, no hay plata. Muchas gracias por todo, pero esto no es para nosotros, por Nachito. Aquí te tengo un rival a tu medida. ¿Ah, sí? Sí. No, pero... Oye, vamos, por... Espérate, Bata. Te presento a Torito. ¿Te animas? ¿Dónde y cuándo? Aquí mismo, por supuesto. Esta noche. Ah, no, no, no está. Bueno, muchas gracias. En el trabajo no está y tampoco ha llamado. Pero qué raro. Sí, muy raro, porque es bien... Hola, ¿algunos? Aquí está, mi amor, lindo, ven. Estaba tan preocupada por ti. ¿Dónde estabas? Mira, no te hagas la mamá preocupada ahora, ¿eh? Porque ¿cómo? Después te va y te da lo mismo todo. No, oye, Bata, no digas esa cuestión. Tu mamá va a ser tu mamá aunque se vaya a vivir a la concha en China, fiel. ¿Dónde, ¿dónde quieres? Mi amor. Ay. Por favor, diles que no es verdad. Diles que no es verdad, que no te voy a ir a ninguna parte, por favor. ¿Sí, cómo me ir a alguna parte? Sí. Si ellos no quieren que me vaya con ellos. ¿Cómo no vamos a querer que vengas con nosotros? Si tú quieres venir, por supuesto que queremos, no, pues. Por supuesto. Entonces me voy al Brasil con usted. ¿Cachai? Como... Ay, vaya, ¿sabes? Eso siempre existió en todos lados. Siempre había violencia. ¿No te vas a sorprender? ¡Nacho! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, no, no te lo puedo contar. ¿Cómo eso? ¿Que no te lo puedo contar? Cuéntame inmediatamente. ¿Te cruzaste con un grupo de boxeadores? ¿Qué te pasó? Mira, mejor que le conté que te salpiqué porque... Porque si no se va a pasar película y está pasando esa película... No, hay... no, porque si te descuidas, estás más controladora que Federico. Controladora. Sí, yo controladora. Sí. Te pasaste, cara dura. ¿Sabes qué? Yo me quedé guacha, botada en la calle, todo por defender tus mentiras. Así que dime inmediatamente, Nacho, ¿qué te pasó? Porque si no, voy a ir a hablar con el freezer. No. ¡No! ¡No! Haz lo que quieras, Flor, me da lo mismo. ¿Viste? ¿Qué? De todas maneras, me merezco esta sacada de cresta. ¡Bata! ¿Por qué me sigue esto? ¿Por qué? ¿Abandonarme así, la flor de mi vida? ¿Por qué? ¿Terminaron? No, mucho peor. El Bata se va. El Bata se va a Brasil. ¿Qué? ¿Y me abandona? ¡Mucha! Mucha, Sofía. Mira, es que, entiéndeme, para mí es como un sueño, ¿cachai? Tener a la familia reunida. Tú no sabes lo que yo esperaba, tener a mi papá y a mi mamá juntos de nuevo, pues. No, sí, Bata. Escúchame, yo te entiendo. Lo que pasa es que yo me muero sin
te vas, ¿viste? Sophie, ¿estás llorando? No. Sí. ¿Qué pasó? Una tragedia pasó, una tragedia. El Bata se va a ir con su familia a vivir a Brasil. ¿Qué? Pero Bata, ¿cómo te vas a ir? ¿Estás seguro? Por supuesto que estoy seguro, que es que primera vez que tomo una decisión por mí mismo y tengo todo el mundo en contra, vos. Ya, nadie me apoya. ¿Qué? ¡Ay, pucha! ¡No, no, no! ¡Me muero sin él! ¡No! Bueno, ya, ya, pero ¿estás seguro que va a ser una comida tranquila? Tranquilo, Federico, no vas a ver nada que no hayas visto antes. Va a haber su momento extremo como cualquier despedida. No. Momento extremo no. Nada de momento. Me voy a juntar con un montón de amigas en un bar. La Marita Prieto me está organizando mi despedida soltera. Oye, la Marita se va a morir cuando sepa que nos va a casar el obispo von Meyer. Agustín, escúchame. Lo que pasa es que Volkan no nos va a casar. ¿Cómo? ¿Cómo que no nos va a casar? ¿Por qué? Porque lo llamaron de la curia y tiene que volver lo antes posible a Alemania y... Bueno, discúlpame, se me olvidó contarte todo esto, ¿no? ¡Se me olvidó contarme! ¿Te das cuenta cómo se te olvida una cosa así, Federico? ¡Estamos a dos días del matrimonio! ¿De dónde saco yo un obispo a estas alturas? Bueno, no es necesario que sea un obispo, puede ser otra persona, quizás... Federico, métetelo bien en la cabeza. Yo no me voy a casar con un curita de parroquia, que te quede bien claro. Así que se me ponen los dos a buscar un cura que tenga algo de jerarquía dentro de la iglesia. Ya está bien, mañana consigo a alguien. Está bien, está bien. Después, ¿vamos? Sí, vamos, vamos. Estamos atrasados. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo me sale mal? Si quieres, yo tengo algo para relajarte. Ay, Pedro. Anda a preparar el auto. Nada, yo vengo a hablar con don Fritzen. No, el señor Federico Fritzenmalden no está. Ah, bueno, entonces voy a darle unos besos a los niños. De ninguna manera. Tú no pones un pie en esta casa. Son órdenes estrictas de Federico. ¡Cabe, cambia la cara! ¡Hombre, si tu despedida es un tiro ya! Pero toma asiento. Gaspar, tú sabes que no me gustan estas cosas. Pero tranquilo, si no va a pasar nada malo. Relájate, ¿ya? Está bien. Por favor. Ahí viene el mozo. Mira, sí. Sí. ¿Qué va a pedir? ¡Eh! ¿Qué es esto, por favor? ¿Cómo que qué es esto? Es tu despedida del mundo de los solteros, Federico. ¡Déjame pasar! No, tú no tienes nada más que hacer en esta casa. Mira, Florencia, no te resultó el cuentito de hadas. No te resultó seducir a Federico. Lo más digno que podrías hacer es irte a tu barrio y fijarte en alguien de por allá. ¿Qué sabe usted lo que a mí me pasa? Sabe perfectamente lo que te pasa. Sé que te enamoraste de Federico. Sé que lo amas profundamente. Y sé que te pasaste películas en colores con él. Pero el cine es el cine y la vida es la vida. A ver, ¿cómo te lo explico para que no suene tan duro? ¿Sabes qué? No me lo explico más. Mira, para que Federico se hubiera fijado en ti, habrías tenido que nacer en otro lugar, con otra familia y claramente con otra educación. ¿Se entiende? Se entiende, clarísimo. Bueno, qué bueno. Entonces sal inmediatamente de esta casa y no me obligues a ser madura contigo. Porque para Federico y para el resto de esta familia, tú eres simplemente la flor. Una más de las empleadas domésticas de esta casa. ¡Aló! Marita, disculpa la hora. Te habla el secretario privado de Agustina Santillán. Sí, te llamo Monona porque se suspendió la despedida soltera. Sí, como escuchaste, se suspende. Tata. Chaco, ¿y el ruso llega o no llega? Ya, tranquilo, Torito, tranquilo. Si el ruso no llega, te echamos a pelear con otro. Se acabó la... Mira, acá estoy. ¿Todo bien? Todo bien. Sabíamos que no nos iba a defraudar. Ya, prepárense. Yo ya voy. ¡Ah!
tomas esta cosita que hay. Mira, oye, esto. ¡Ah! Pero suavecito, suavecito. Oye, Lili, lo que hicimos acá. Yo no salgo nunca más con ustedes dos. ¿Ah? Oye, Raimundo, ¿qué pasa? Mira, ¡Federico! ¡Federico! ¿Qué pasa, hombre? ¡Federico! Perdona, ¿tienes hora? ¿Cómo? Un cuarto de las 11. Gracias. Qué tarde, ¿por qué no ha llegado nadie? ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¡Surprise! Vine a celebrar tu última noche de libertad, Gugu. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no ha llegado nadie? Ay, deben estar por llegar mis amigas. Ay, se me olvida que tú eres insoportable y nadie te quiere. No digas eso, mamá, no digas eso. Ay, no, me quiero morir, me quiero morir. Mira quién llegó. ¿Quién es ella? La inspectora del colegio, mamá. Alguien boicoteó mi despedida de soltera. Agustina, gracias por invitarme. ¿Y qué pasa que no ha llegado nadie? ¡Ah! Ay, Anita, por favor, ayúdenme. Yo no puede ser que el Freezer no me deje ver a su hermano. Yo necesito estar con ellos. Tengo una espina clavada en el corazón. Me duele mucho, pues me da pena. ¿Don Freezer? ¿Don Freezer, tío? ¿Qué está haciendo aquí? Flor, Flor, cae. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Lo que pasa es que yo tomé una decisión muy importante. Es una decisión que va a cambiar mi vida. Lo que pasa es que... ¿Qué le pasa? Es que yo no me quiero casar con Agustina. ¿Qué? Yo me quiero casar contigo, Florencia. ¿Conocen las reglas? ¡Nunca tenemos reglas! A pelear, muchachos. ¡Para! ¡Mi amigo no puede pelear! ¡Bata, ándate! ¡Me voy contigo! ¡No! ¡Nacho, te van a matar! ¡Bata, ándate! A ver. Le hacemos caso a tu amigo y suspendemos el tiro de la pelea. ¡No, yo voy a pelear! ¿Quieres pegarle a alguien? ¡Pégame a mí! Así no se puede, pues, Linares. Bata, por favor, ándate. ¿Ya? Está bien, se acabó el circo. ¡Fuera! ¿Qué? ¡Fuera, los dos! ¡Vamos, Bata! ¡Ay, yo quiero pelear con el torito! Don Freezer, por favor, basta, cortémosla. Florencia, yo me quiero casar contigo. Don Freezer, yo no le creo ni una cuestión ya, po. Flor, por favor, créeme hoy día, porque mañana cuando se me pase esta borrachera, yo voy a negar todo. Voy a negar todo y voy a volver a ser ese Freezer duro que tú odias y que es capaz de arruinarse la vida por no reconocer que lo único que le importa es tú, Florencia. Saque, don Freezer, entonces váyase y niéguelo desde ahora, porque a mí, ¿de qué me sirve que usted me quiera tanto si solamente se da cuenta cuando está cosido como tenga? No, Florencia, soy yo, soy tu Freezer, soy tu príncipe estúpido, mírame. ¿Sabe qué, don Freezer? Váyase, porque me voy a enojar. Y usted no me ha visto enojada a mí, A ver, un momentito. Aquí el único enojado soy yo. ¿O crees que se me olvida que me mentiste? ¿Tú crees que es muy bonito andar así por la vida cantando con esa hermosa voz que tú tienes, con esos ojitos, con esa carita que enloquece a cualquiera, Florcita? ¿Ah? Ya, don Freezer, córtela. A ver, ¿y qué pasa si yo me pongo a cantar en este momento? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué me mira así? ¿Que yo no soy capaz de cantar? Yo te voy a cantar, yo te voy a cantar, mira. No tengo nada y tengo todo. Solo y con sueños y pobre oro. No me importa lo que diga la familia. No tengo nada y tengo todo. Sí.
¿Ya? ¿Y qué pasó con la fiestecita? No hubo fiestecita, no hubo nada. Alguien llamó a todas mis amigas para decirle que se había suspendido. Eso tienen que haber sido los niños. Ay, sí, espero que haya sido ellos y no... No, ¿quién? ¿Pero quién te puede estar jodiendo, tía Gu? Nadie. Nadie. No me hagas caso. Oye, en todo caso, no creo que todo esté perdido. A nosotros, si quieres, yo te puedo hacer una despedida a los dos solitos esta noche. Tú me lo prometiste. ¿No habrás sido tú el que llamó a mis amigas? Por desgracia, no. ¿Y no lo devuelvo? No. No, Florencia, no puedes hacer eso porque después va a llegar la bruja y te va a poner una demanda por abusar de freezer alcoholizado. Si no me sigues dando besitos, tu príncipe se va a convertir en un sapo negro, feo y gordo. ¡Tramposo! ¡Tramposo, estaba despierto! Florencia. Florencia, yo me quiero casar contigo. Y me quiero casar ahora. Ahora. Ahora mismo nos vamos a casar. Ahora mismo. Lo único que necesitamos es a nuestro amor como testigo. Nada más. Y... el adorno y cosas para que quede muy lindo. Con esto. ¿Estás listo? Yo prometo amarte para siempre, mi príncipe. Yo juro que mi corazón y todo mi amor son solamente tuyos, Florencia. ¿Flor? ¿Hay alguien? ¿Flor, estás acá? Sí. Ay, sí, es que estaba abajo, estaba un poco desvelada. ¿Quieres que te ayude a subir? No, yo puedo sola, pero ¿tú no te vas a acostar? Sí, voy al tiro. Ya. Te ayudo. Buenas noches. Buenas noches, que descanses. Oh, gracias. Si alguien nos descubre, están más fritos que empanadas de queso.
Adiós, principito. Y gracias por regalarme este sueño. TV Chile. Agustina, ¿por qué no me dejas que te lleve un poco más? No, Pedro, no. Yo voy caminando. Lo único que falta es que ahora alguien nos vea juntos. Ándate. Es que yo no me quiero ir así, ¿entiendes? Fue nuestra última noche juntos. Pedro, yo a ti te quiero. Pedro, no te pongas denso, ¿qué eres? Ya te dije, el matrimonio para mí es un mero trámite. Vamos a tener miles de noches como esta. Ahora ándate, ¿sí? Ya. Pero antes me vas a dar un beso. Porque había mucha mugre. Sí. Estaba muy desordenado. Buenos días. O sea, para ustedes, porque para mí es como si fuera un funeral. Ay, ¿qué pasa, Sofi? ¿Todavía estás triste por lo de Bata? Todavía. O sea, anoche no pude pegar un ojo pensando en que mi Batita se iba a ir a Brasil a danzar lambada con las garotinas. Ay, me muero. Flor, ¿me estás escuchando? Flor. Sí. ¿Qué dijiste? ¿Viste que no me escucháis? Nadie me escucha. Nadie me quiere. Ay, Sofi, no digas eso. Yo te quiero y sabes que te quiero mucho. Lo que pasa es que, bueno, todavía estoy un poco pegada a la sábana. Eso es todo. Ay, bueno, pero Flor, ¿te das cuenta? El Bata no me pesca ni en bajada. Se va a ir a Brasil así como quien se va al kiosco de la esquina, po. Entonces, Sofi, tú tienes que hacer lo mismo. Cuando no le des más bola al Bata, él se va a volver así como loco y va a querer estar contigo toda la vida. ¿En serio? Sí. Oye, me gusta este estilo. Permiso. Ah, eres tú. Oye, ¿está la Sofía por ahí? Porque sabéis que con esta cuestión que me voy al Brasil, si me ve, se pone a llorar, no la para nadie, compadre. ¿Y a mí qué? A lo mismo. Oye, si viene para que habláramos más tranquilo, ¿qué onda? ¿De qué? ¿De cómo me hiciste arrugar anoche? ¿De eso? Oye, pero mírame a los ojos, compadre. Te salvé la vida y encima te enojáis conmigo. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa, loco? A ver, ¿a ti qué te pasa? Yo no te pedí que fueras mi niñera para salir a la cancha, ¿ok? Oye, pero te está ayudando porque eres mi amigo, compadre. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué están discutiendo? ¿Cómo vamos a estar discutiendo? Estamos aquí. Oye, yo miro a la peguita, que les vaya bien. ¡Viva el rock! Chao, Rosca. Chao. Oye, tú no dormiste acá anoche. ¿Dónde estabas? No dormí acá. Y tampoco estuve con tu palomita, si es lo que tanto te preocupa. Ya, bueno, ¿quién te ha dicho algo, eh? ¿Te parece poco lo que dijiste el otro día, ah? ¿Eh? Nico, yo no te quiero quitar a tu paloma ni a nadie, ¿ok? No sé, ¿de dónde sacaste esa paranoia conmigo? Bueno, no sé, será porque ahora estás más tiempo en la casa y, bueno, nuestras diferencias saltan al tiro. Mira, lo único que te voy a pedir es que si de verdad no tienes onda con la paloma, es mejor que te alejes un rato, ¿ya? ¿Quién te creí? ¿Que soy una basura de hermano? ¿Eso?
Chao. Buenos días, Greta. Good morning. Oiga, ¿por qué tiene esa cara? ¿Qué le pasa? A Fede me pasa. No está en su escritorio, oye. Ah, sí, lo que pasa es que llamaron muy temprano de la empresa porque había un problema. Por eso él salió temprano. Aba, las sábanas de su cama están absolutamente planitas. Sí, sí. Lo que pasa es que él tiene que haber hecho su cama. Usted lo conoce, es tan prusiano él. Pero no hay nada raro, Greta. ¿Cómo que no hay nada raro? Oiga, don Gaspar, aquí hay algo muy raro. ¿De qué está hablando, Beba? De la Agustina que nos tapo. Y la cama está tal cual como yo la dejé anoche. Me pregunto yo, ¿dónde habrá reposado su huesito, la Agustina? ¿Cómo dónde va a reposar los huesitos? En su cama, pues, Beba. Lo que pasa es que salió muy temprano a hacer unos trámites con Ricky y yo le hice la cama. ¿O tú crees que a mí se me caen los anillos por hacer una cama? Ah, ¿ves? Ya, schnell, schnell, a la Deutsche Schule, vamos en taxi. Porque han de saber ustedes que Pedro está desaparecido. Greta, estamos en paro. ¿Qué es das? Pajo, pajo, no entienda yo, pajo. Sí, es fácil, Greta. Hasta que Flor no vuelva, no vamos ni a dormir ni ir al colegio. Así que di la profecía con quien esa pareja. Vamos, paro. Pero esos niños se volvieron locos de remate, oye. Paro, 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 paro. Ay, Federico, ¿dónde te metiste? Por favor, aparece, hombre. Oye, la alemana anda como loca buscando al Pedro y dice que hay mil cosas que hacer. Ustedes no saben dónde está. Yo sí sé dónde está Pedro. Lo mandé a hacer unos trámites con la Gugu, a hablar con el curita, unos detallitos. Pero ¿cómo? A ver, no entiendo. ¿No tenía que hacer cosas con Rick? Sí, sí, con Rick. Pero lo que pasa es que si no hay curita que los case, entonces Rick, ¿qué hace? ¿Ah? Sin acción. Sí, a mí el que me extraña es Federico. Bueno, te está haciendo cosas, ya va a volver, ya. ¿Cómo te fue? ¡Uy! ¿Cómo te fue, niña? ¿En qué? ¡Con el cura! ¡Aló! ¡Descocada! ¿De dónde pasaste la noche? ¿Hasta cuándo te voy a tener que tapar tus locuras? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Acaso alguien se dio cuenta? Uy. ¿Aló? ¡Aló! ¡Aló, Gaspar! ¡Gaspar tiene que ayudarme! ¿Qué pasó? ¡Pero, Federico! ¡Ahora sí te las mandaste, hombre! ¿Qué pasó? Cuidado. Si no me había dado cuenta, fíjate. Pero... Oh, Gaspar. Gaspar, estoy preocupado porque... porque no tengo idea de qué fue lo que pasó con Florencia. Y además, Agustina estaba por ahí, pero bueno, parece que no me vio, ¿no? Sí, es que salió por lo del obispo. Me imagino que también te andaba buscando. Pero por favor, Federico, haz memoria. ¿Qué pasó con Florencia? No, me acuerdo. Te digo que no... ¿Qué es eso? ¿Y esto? No, no puedo creer qué fue lo que hice. Me tengo que sacar esto. Ya, pero por favor, apúrate que abajo está la revolución. Los niños están en paro. ¿Qué? ¡No! ¡No lo cobrarán! ¡No! ¡No! ¡No lo cobrarán! ¡No! ¡No lo cobrarán! ¡No! ¡No! ¡No lo cobrarán! ¡No! ¡No! ¡No lo cobrarán! ¡No! ¡No! ¡No sé qué hacer, oye! Déjalo, déjalo, que hagan lo que quieran. Agustina Santillán le habla, futura de Fritzenwalden. Y le aviso que tengo muchos contactos en el Vaticano, así que páseme con el obispo. Me cortó. Y cuéntame, ¿cómo te fue anoche? Bien. Ay, bien, Fede. Mis amigas estaban desatadas, las hubiera visto. Ah, qué bueno. ¿Y a ti? Bien, bien. Bueno, tú sabes que yo no soy muy fiestero ni nada de esas cosas, así que bien, bien, bien. Bastante bien. ¿Qué es lo que tienes ahí, Federico? ¿Dónde? Nada. A ver, muéstramelo. ¿Qué? No tengo nada. Muéstramelo, Federico. ¡Sí, está mugre! Nada, pues, una tontera. Pero, nada, no es nada. Ay, pásamelo que yo te lo boto a la basura. Hola, arbolito lindo. ¿Cómo estás? Sí, sí, yo también te voy a echar mucho de menos. No digas esas cuestiones. El Freezer no es ningún malvado sin tripas ni corazón. Lo que pasa es que está desesperado y no sabe para dónde disparar. Oye, te cuento algo maravilloso. Mira, este es mi anillo de compromiso de matrimonio con el Freezer. Estoy tan feliz, se me cumplió mi sueño. Por fin soy su princesita.
Déjame ver si entendí bien. Entonces, ¿están en paro? Sí, sí. Oye, son geniales, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces yo debería irme. No, pero espérate, mira. A lo mejor en un rato se les pasa todo esto de la huelga y bueno, quédate, así conversamos un poco. Bueno. Paloma, tú... ¿Mm? Tú en verdad sabías que para mí eres una persona muy especial, ¿no? Gracias, Nico, pero no entiendo por qué me estás diciendo todo esto. Bueno, porque... Con un tibio abrazo vas marcando el paso de este juego. Bueno, disculpa, no te enojes. Sí, no te preocupes, no tienes por qué disculparte. Nico, no vayamos tan rápido, por favor. Bueno, ok. ¡Ay, no, es cierto! Me hace tanta ilusión que vuelvas a casa. Sí, Netita. Oye, el freezer está, quiero hablar con él. Bueno, yo voy a ver si está lloviendo afuera. Hola, don freezer, yo vine porque necesito hablar con usted. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poco rara, pero bien. Sí, sí, yo también estoy un poco raro con todo lo que pasó. Sí. Florencia, qué bueno que viniste porque quiero hacerte una pregunta y quiero que me respondas con la verdad, ¿ya? Sí. ¿Qué fue lo que pasó anoche? ¿Por qué me lo preguntan, Freezer? No me digas que no se acuerda. Ay, Florencia, por favor, mira, yo sé que había tomado un poco y bueno, llegué un poco borracho, yo lo sé. ¿Un poco? O sea, si se comporta así, un poquito borracho, yo no sé cómo será totalmente borracho, porque es susto. Florencia, por favor, dime qué fue lo que hice. No, Freezer, me pidió que me casara con usted, me dijo que me amaba, se puso a cantar muy mal, pero cantó. Ay, gracias a Dios, solo fue eso y nada más. Porque eso fue solamente al principio. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso? Que a pesar de que estaba muy borracho, lo pasamos increíble y pasaron cosas muy lindas entre nosotros que yo jamás pensé que iban a pasar. Florencia, por lo que más quieras, por favor, dime, ¿qué más pasó? ¿Cómo no se acuerda? No me acuerdo, ¿no? No se acuerda, usted me dijo tantas cosas tan lindas. Sí, ¿en qué quedamos, Florencia? ¿Qué haces acá? Vine a hablar con don Freezer. ¿Por qué? ¿Acaso no puedo? No tienes nada que hablar con él. Agustina, por favor, no la trates mal, ¿ya? Bueno, está bien, Fede. Ay, pero que soy tonta, mira. Todavía tengo esta mugre que me diste para botar a la basura. Sofi, no, por favor, no me hagas otra escena de llanto, que yo estoy clasificando estos libros antes de mí. Estoy bastante ocupado. ¿Eh? No, basta. Si yo vine por todo lo contrario. O sea, lo estuve pensando y yo creo que... Bueno, que estoy haciendo todo lo correcto. Eso. ¿Me estás hablando en serio, Sofi? O sea, ¿de verdad no me vas a odiar porque yo me voy al Brasil? ¿Ah? Qué bueno, ¿sabéis que va a ser mucho mejor para los dos que sea así, en paz, más tranquilo, menos traumático? ¡Ay, mata, mentira! ¡Ay, me está rompiendo el corazón! ¡Yo me estoy sangrando por ti, mata! ¡Yo que me muero! ¡Pero si Sofía lo había dicho! ¡No, por favor! ¡Me estoy cayéndome, Sofía! ¡No, por favor! ¡Sofía, esto es una decisión tomada, por favor! ¡Ya, arriba! ¡Me muero! ¡Arriba! ¡Me muero! Florencia, ¿qué es lo que tenías que contarle a mi novio? Uy, quieren que los deje solos. Ya, los dejo para... No, señorita Agustina. No se vaya usted, la que se va a ir soy yo. Ni siquiera sé para qué vine. Permiso. ¿A dónde vamos? Voy a tomar un poco de aire. Un poco
poco mareado, sí. Ya, ya, pero ¿sabes que no me va, Fede? ¿Qué estabas conversando con Florencia? Nada, estamos hablando de los niños, de los niños. Qué bueno, mi amor, que tocaste ese tema, porque ¿sabes que hay que hacer algo con esos niños, Fede? Greta ya no puede con ellos. Sí, no, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo, ¿ya? Están fuera de control. Sí. ¡Fuera! ¡Ay, no, muy bueno que te encuentro! My Queen, te necesito para que elijamos los arreglos florales. Me la llevo, te amo, Rosa. No tan rápido, por favor. No, si no te preocupes. Yo te puedo dar todo el tiempo del mundo. 10 minutos está bien. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Ya sé. Mira, voy a buscar algo para que brindemos, ¿ya? Bueno. No te muevas, no te muevas. Debe ser difícil, ¿ah? ¿Gaspar? Te desenvuelves bastante bien, ¿ah? Es la fuerza de la costumbre. Mira, cierra los ojos y abre tus otros sentidos. ¿Puedes verme? De a poquito. Miro que las gotas, la lluvia miden pena. Sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más lindo. Entonces, con un champucito yo creo que estamos. Uno rojo, uno blanco y un cepillito. ¿Qué más? Oye, ¿qué estoy haciendo, Sofía? Ay, es que no te puedes ir a Brasil si tienes aquí a la garotinha más gustosa del Mercosur. Sí, pero sabes que yo encuentro que no tenés que hacer las cosas más difíciles, por favor, ya. Ay, Bata, por favor, no me gires. O sea, no sé, si te vayas a ir, por favor, llévame contigo, pero no me dejes aquí solita, por fin. Sofía, nosotros ya hablamos de esta cuestión. Yo de verdad me tengo que ir, me tengo que ir. ¿Pero por qué? ¿Quién te obliga, Bata? Tú ya eres un hombre, mi amor, y tú un hombre, mi hombre. Ya, mira. ¿Conversemos esto afuera? Yo creo que eso sería lo mejor. Ya. Pero, Bata, si yo te bailaste por última vez, tú te quedas ahí. No, mejor que no, mejor que no. No, ya sabes qué, Bata. Tú haces las cosas mucho más fáciles. Yo me voy a ir y le voy a decir a los chiquillos que te avisen del entierro por mail. Cuidado con la frutita. Nacho. Anda apurado, ¿qué quieres? Oye. ¿Te irá a meter ese antro, no? Voy a cortar con perseguirme, ¿ok? ¿Quién te crees que eres, mi papá? No soy tu papá, Boris Becker, pero mira, vaya a quedar mal. ¡Ey! Tú preocúpate de tu viaje, mejor compadre, ¿ya? ¡Nacho! Oye, Batita, ¿qué pasó? ¿Están discutiendo? ¡No! ¡Cosa nomás que pasó! ¡Qué cosa! No tengas que hacer el loco conmigo. Dime inmediatamente qué pasó. Te voy a agarrar a patas, Bata. Dime. Ya. Tranqui, mira. Lo que pasa. Lo que pasa es que el Boris Becker está yendo a un lugar a pelear, ¿cachai? A pelear con otro tipo y el ambiente es pesado, es turbio. Y ¿sabes qué? Mira, te digo la posta, mira, si la cuestión sigue así, este cabrón, si tiene suerte, termina en el hospital. ¿Aló? Hola, Agustina. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, mi amor. Lorenzo, ¿qué es lo que quieres? ¿Plata? Pídeme lo que quieras, te doy lo que sea, pero por favor, deja de molestarme. Ya. Pero cálmate. Calma. Oye, supe que te casas lueguito.
qué rico, con lo que me encantan los matrimonios. Nos vemos luego entonces. ¿Dónde creéis que va a caer? La pobre Sofía debe estar hecha bolsa con lo de Bata. Sí, yo todavía no puedo creer que el Bata se vaya para siempre. Ay, para siempre, qué exagerada. A ver, Nata, Brasil no queda a la vuelta de la esquina, yuju. Sí, no, es verdad. Oye, en todo caso, qué mala onda que tu Mino se vaya tan lejos, ¿no? Y más encima para la Sofía, que nunca más la va a pescar un Mino así. Oh, que soy mala. Pero ustedes tienen que apoyarla, no la dejen sola justo ahora. A mis niñas les traje un cafecito calentito. ¿Quieren? Ay, gracias. Por aquí, palomita. Oye, gracias. ¿Qué onda, el Bata se va yendo? Sí, está arreglando las últimas cosas y se va. Vamos a echar de menos, es desordenado, ¿eh? Bueno, pero por lo menos Bata era de la banda de la flor. No sé, quizás la de ustedes ahora se va para arriba. ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? No, no, mira. Lo que pasa es que Peruzonas Band no existe, ¿cachai? Nosotros nos separamos de los chiquillos para ensayar más, pero al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No ensayamos nada. ¿Y cómo subiste de este lugar? ¿Eh? Un flight, amigo, ahí me dio el dato, po. ¿Por qué, socio? Me voy a echar porque me voy un poco flacuchento, ¿no? No, no, no. Aquí no echamos a nadie. Menos si tiene ganas de agarrarse a combo. Más te vale, pues, compadre. Ya, despeja nomás, despeja la vida. ¿Conocen las reglas? ¡Nunca tenemos reglas! Nunca tengo reglas. Vamos. Sofía, si esto está más que al lado. Por favor. Sofía, ya. Por favor, quédate un poco. ¿Qué? Sofía, si yo ya tengo un pie puesto en Brasil. Ah, hablando de pie, no eché ningún calcetín. Espérame. ¿Qué voy a hacer que tus dos pies se queden aquí conmigo, Batita? Eso voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Mamá, ¿qué estás haciendo tú aquí? A ver. Supongo que viniste a arreglarte el pelo para el matrimonio de tu hermana, ¿no? Oye, Raúl. ¿Raúl? A ver, mamá, ¿qué te pasa? Hace dos días ni te acordabas de él y ahora que sabes que está de nuevo con la Titina, volví a poner tus garras, ¿verdad? Mira, yo no voy a permitir que esa vaca me quite el amor de mi vida dos veces. ¿Me entendiste? Así que cállate, cállate. ¡Ay, Titina! ¡Qué terrible que te vaya! Te voy a echar tanto de menos. Ah, sí. ¡Ah! ¡Ay, ¿por qué no? ¿Tú crees que yo no tengo sentimientos, ah? Bueno, pocos. Nosotras dos habremos tenido algunas diferencias, pero yo te adoro, Titina. Te adoro. Y mira, te traje un regalito para que te acuerdes siempre de mí. ¿Para mí? A ver. ¿Esto me trajiste de regalo? ¿Y qué tiene de raro? Si allá donde tú vas, con la sal del mar, se te van a ir bajando de a poco esos kilitos que tienes de más y en un mes lo vas a poder usar. Oye. Gracias. Y Raúl, todavía no llega. Y ni se te ocurra hacer una de las tuyas porque te mato. ¡Ay, Titi! ¡Qué eres mal pensada! ¡Ay, qué pintoresca la vista a la verdulería! ¡Vamos, Sofía! ¡Vámonos!
Despacio, despacio. ¿Sabes qué? Me aprieta, ¿no? No, es muy chico. No, no sirve ese zapato, no sirve. Tiene que tener paciencia porque este niño es ayudante de Rick. Rick, ya no lo soporto más. Resulta que no puedo ir al escritorio porque Rick está decorando el living. Ya, pero todo esto va a acabar pronto. Sí, sí, tienes razón, se va a acabar pronto todo esto. Ya, Fede, mírame. ¿Tú estás seguro de lo que vas a hacer? Estoy cumpliendo con mi deber, Greta, nada más. Ay, no es eso lo que yo pregunté. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿A quién da? ¿Y niños? ¿Están acostumbrando? Uy, mira, estamos en un proceso de adaptación increíble. Estamos integrando, compadre. Pero, ¿cómo andar comida aquí, Chichi? Tonino, el rey de la cocina. Senti, señorino, padre. Bueno, es un atropello para Tonino. Antonio, paciencia, paciencia. Estamos en manos de Rick. Rick es un rompicolores. Ya, estamos listos porque en cualquier minuto empieza el ensayo. ¿Qué ensayo, Agustina? ¿Cómo que qué ensayo, Fede? Cualquier matrimonio decente se ensaya. Así que prepárense todos. ¿Qué? Así que estaba lleno de Paco. Calmado para avanzar, loco. Si yo vi unos locos terribles verdes, parecían Paco, te lo juro. ¿Y qué tanto si me voy a echar la boca? Porque estoy tratando de salvar el local. No, yo no, pero ellos sí. Ay, así es, pues, mi gordita peluquera. Te voy a echar tanto de menos. Claro. Entre tanto suspiro de tristeza, ¿me puedes pasar esa caja, por favor? Ay, ¿qué hay dentro de esta chupiquería? No seas intruso. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Oye, nada de asco. Son mis invitaciones de mi fiesta de cumpleaños de 15. Oh. ¿Hace cuántos años que fue? No se te ocurra sacar la cuenta, ¿eh? En todo caso, tú eres mayor que yo. Por favor, tú estabas egresando cuando yo todavía estaba en kinder. Ay, yo usaba soquete y tú ya estabas usando media. ¡Mentira! Ay, Raúl. Sí, es Raúl. No es ninguna aparición, ni un fantasma, ni nada. Así que puedes retirarte ahora que ya tenemos muchas cosas que hacer. Ay, pero no seas bruta. Deja de despedirme de mi exnovio como la gente. Raúl, lamento tanto que te tengas que ir por problemas económicos. Ay, ¿desde cuándo te interesan los problemas económicos de otra persona que no seas tú? Ya, por favor, no discutan, por favor. Ay, pero Raúl, mira, si ella es la vaca agresiva, pues. Oye. Yo lo único que hago es preocuparme por los problemas de ustedes dos. En serio, Raúl, si tú no te quieres ir, puedes trabajar en una de las empresas Santillán. Por favor. Y tenerlo aquí en tu mano para controlarlo como se te ocurra, por favor. ¡Ay, por Dios! Déjame tranquila, Raúl. Es verdad. Si tú no te quieres ir, yo solamente tengo que hacer... Oye, ya. Basta. No voy a permitir. ¡Ay, no me alcancé! ¡No voy a decirle cosas! ¡Raúl, por favor, dile algo! ¡No, ¿trabajáis para los pagos, cabrón? Contesta. ¡Soy Mina! Bueno, sí, soy mujer. ¿Por qué? ¿Le tienes miedo a las mujeres? No le tengo miedo a nada. ¿Y cómo llegaste hasta acá? Caminando. Caminé, doblé en la esquina, me metí al pasaje y aquí estoy. No seas chistosita y dime qué estáis haciendo acá vestida de hombre. Bueno, ¿y qué querís? Si no me dejáis entrar vestida de mujer, me tenía que disfrazar, pues. Y yo entro donde quiero, ¿por qué? ¿Hay algún problema, señor? ¡Estamos todos listos! ¡Sí! ¡Podemos comenzar el ensayo! Sí, monstruitos, aquí al sillón. 1, 2, 3, 4, rápido. El novio, Apolinio. Precioso, pero esperando en el altar. Please. La novia y el padrino, en sus puestos. Amoroso. Tú con cara de nada. Secundario absoluto. Tus 5 minutos de fama duran hasta que llegas al altar. Luego desapareces. Las canastitas, beba, por favor. Quita la canastita, mira, está bonita. A las niñas. A las niñas, ya. Rick. Yo puedo ir a probarme el trajecito, es que ya lo trajeron. Ay, my queen, una cosa a la vez. Concéntrate en esto. Tú no caminas. Te deslizas a metros del suelo, transportada etéreamente como por una nube. Tu rostro tiene que aparecer desde la oscuridad. Shining in the dark. Ven. Ustedes, damitas de honor. Le tiran los pétalos rojos al paso de la novia. A ver, vamos a ensayar.
1, 2, 3. Shining in the dark. My queen, shining in the dark. No, así no. ¡Ay! ¿Cómo estáis? Oye, Sofi, ¿y el bata? Está en la ducha. Igual, Sofi, ¿sabes qué? Como que te veis mejor. Yo creo que te estáis como haciendo la idea de que el bata se va. Sí. Eso. Sí, me estoy haciendo la idea, porque obvio, como ya sé que se tiene que ir, me toca gastar nomás. ¡Ay, no! 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 ¿Qué te pasa? Desconfiada, ordinaria. ¿Qué tienes miedo, ah? ¿Que él se quede conmigo y no se vaya contigo? Te vas a arrepentir de lo que estás diciendo. ¡No, no, no, pelea! ¿Viste lo que hiciste? No soporto más este circo. No hay la hora de que pase este maldito matrimonio. Para que no llegue nunca. Más encima no me puedo sacar a Flor de la cabeza. Aunque no esté en la casa, siento que está por todos lados. Y no sé, miro a Agustina y me parece que está irreconocible, que está mal, que es una loca, hombre, que está loca esa mujer. Ay, Gaspar, por favor, está nerviosa por el matrimonio. Tú sabes que para ella es muy importante todo esto. ¿Y para ti? Es la peor pesadilla de tu vida, ¿o no? Federico, todavía está a tiempo, hombre. Por favor, no arruines tu vida. Cancela ese matrimonio, por favor. Sé feliz. De una vez por todas. Ay, no puedo pasar así toda deformada. ¿Y mi tía así? ¡Tochi, oye! ¡Mande mail! Oiga, bueno, si se me queda algo, les pego un toquecito y usted me lo manda. Lo venía a buscar tú mismo, mi amor. Sofi, 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 por favor. Y así. Te lo pido, me por callo, favor. Me oye, pata, yo sé que los dos hemos estado medio mal últimamente por lo del grupo, pero yo a ti... ¡Pero nada, compadre! ¡Pero nada, 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 nada! Ya pasó, ¿ah? Está enterrado eso y yo me quiero ir en paz con el mundo, compadre. ¿Ah? Y vamos cambiando la carita porque no me doy al Japón, me doy al Brasil, ¿ah? Y nos podemos ver cuando queramos. No, pero bueno, tampoco ahora sí queda tan cerca. Ya, ya, sí, me voy a callar, me voy a callar. Ya. Ya, compadre. Que esté bien. Que le vaya bien en todos sus proyectitos. Ya, y váyase nomás, si no es para tanto, ya. Si nos vamos a ver luego. Ya. Sofi, Sofi, no, 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 no. Porfa, Sofi, no, no te pongáis así porque a mí... Me da pena, pues, Sofi, no. Ya, es que... Muchas veces que te voy a echar tanto de menos, pues. El jejejeje y todo. Ya, pero... Ya, yo entiendo que si tú te querías ir y te tenés que ir... Es que no es que yo me quiera ir, pues, Sofi, es que... Lo que pasa es que, ¿qué tengo aquí? Tengo un trabajo picante en una feria picante. Lo único bueno que yo tenía, aparte de ti, era la banda. Y ni siquiera eso tengo ahora. Ay. Bueno, sí, yo entiendo, bata. Te quería confesar algo y... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? Te voy a esperar para toda la vida, mi amor. Para toda la vida. Lo único que no entiendo es por qué te niega la posibilidad de ser feliz, hombre. Mi vida tiene que ser mi hijo y nada más, Gaspar. Sí, pero Federico puede ser un buen padre sin tener que estar casado. Sí, claro. ¿Y qué le digo a mi hijo cuando crees que me pregunte por qué no me casé? No le puedo decir que dejé plantada a la madre y que me fui con otra. Bueno, pero... Permisito. ¿Les puedo mostrar algo lindo? ¿Qué tal? Me quedó regio el trajecito, ¿verdad? Ya, ahora sigamos con el ensayo porque Rick está histérico y yo también, Fede. Ay, mi amor, no puedo creer que mañana nos casamos. A propósito, está todo solucionado. La mamá se consiguió un obispo. ¿Qué me dices? Pobrecito, está tan emocionado que se quedó sin habla. Tranquilo, baby, va a estar todo bien. Sí, sí, justamente eso. El baby. Sí, baby, mi amor. No, 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 estoy hablando de nuestro baby. ¿Qué pasó con tu guata, Agustina?